Buenas noches. Buenas noches. Buenas Noches. noches. Buenas noches. Vamos a dar un minutito más para sus demás compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos 15. Vamos a empezar con el acostumbrado listado, por favor. Espero que hoy, a pesar de que es viernes, pues estén presentes todos puntualmente. Porque acá lo importante es que ustedes dominen esta herramienta tan bondadosa como lo es Excel. Empezamos entonces con el listado Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches, Carmen Elena Nerio. Buenas noches, presente. Buenas. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Delia Frida Barahona. Diana Victoria Murcia. Dina Xiomara Rivas. Buenas noches, presente. Noches. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, presente. Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Joana Guadalupe Corcios. Presente. José Wilfredo Rivera. Presente. Josué Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Presente. Karina Stephanie Iraeta. Buenas noches, presente. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Presente. Silvia Arelí Escobar. Walter Antonio Serna. Presente, buenas noches. Buenas noches. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches, presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Buenas noches, presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. Espero que
en sus ratitos libres hayan podido practicar lo que hemos venido aprendiendo. Recuérdense que esto es una cadena, todo lo que vamos, lo que ustedes han aprendido en las clases anteriores, se puede aplicar en todos los ejercicios posteriores o le pueden hacer más fácil el trabajo a ustedes, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes aprendan a dominar todas las herramientas que Excel proporciona y que aprendan a dominar, pues, la forma más sencilla con que ustedes se sientan cómodos. Ya hemos visto que hay varias formas de hacer las cosas en Excel. Allí como usted se sienta más cómodo. Este día vamos a ver el tema de lista de validación de datos o herramientas de datos, validación de datos. ¿Para qué nos sirve una lista de una validación de datos? Bueno, nos sirve para, en primer lugar, para evitar que los usuarios ingresen datos no deseados. Nos sirve también para obligar a que los datos, a que los usuarios ingresen los datos que nosotros queremos. Y nos pueden servir también solo para dar un warning, es decir, un aviso a los usuarios de que los datos que está ingresando están malos. Allí usted va a seleccionar en qué momento quiere usar la validación de datos. Lo que sí es que es una herramienta muy valiosa porque nos ayuda, más que todo, a evitar errores por parte de los usuarios cuando usted es un experto en Excel. Usted es un experto en Excel, le hace una hoja de datos al usuario y no quiere que el usuario cometa errores. Entonces, ahí se dan ese tipo de validación. Bien. La lista de validación de datos, bueno, aquí está donde la accesamos, ¿verdad? Se accede desde datos y acá en herramienta de datos tenemos la opción validación de datos. Como les digo, pueda que a usted le aparezca de otra manera el botoncito, pero siempre con la misma figura y con la misma descripción. Entonces, validación de datos. Ahí dice que escoja una regla de la lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. En una o en un rango de celdas. Entonces, vamos a proceder entonces. Acá está. Entonces dice, use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Por ejemplo, en una lista desplegable, usted puede obligarlo a que solo ingrese los datos que están en esa lista desplegable. Esto es muy diferente a lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Listas para relleno. Eso es otra cosa. Esto es una lista de datos que usted puede poner en un rango de celdas para que el usuario no ingrese datos equivocados. ¿Qué tipo de restricciones podemos poner entonces? Si nos está diciendo para restringir el tipo de datos. Nosotros podemos restringir números. Por ejemplo, un número entero, nosotros podemos restringir la celda para aceptar solo números enteros. Este es un ejemplo. Otro es que usted puede también restringir la celda o rango de celdas para que solo acepte números decimales. Vale la pena mencionar que en esta restricción también incluye los enteros, ¿verdad? No es que es porque usted va a seleccionar la opción decimal, no va a poder ingresar enteros, sí. También puede restringir en el sentido de poner una lista para seleccionar datos de la lista desplegable. Es decir, que en esa celda donde yo ponga esta validación de datos, solo voy a poder ingresar
los datos que se encuentren en una lista, en esta lista que yo declare. También puedo restringir fechas, rango de fechas, es decir, yo puedo decirle que solo me acepte fechas del año del presente año o de un rango de mes, es decir, le puedo decir que solo me acepte fechas del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2023, por ejemplo. Podemos también restringir horas. Yo puedo decirle, bueno, en este rango de celda solo me va a aceptar las horas desde las 8 de la noche en adelante hasta las 11 de la noche, por ejemplo. También puedo restringir la longitud de texto, es decir, usted sabe que en una celda usted puede empezar a escribir una cantidad de caracteres sin límite, pero yo le puedo decir, mire, quiero que en esta celda yo solo pueda ingresar 20 caracteres. Entonces quiere decir que usted va a poner ahí, por ejemplo, en una celda donde usted vaya a ingresar una observación o un comentario, usted le puede restringir que solo sea de 20 caracteres, ¿verdad? Para que el usuario sea conciso, ¿verdad? Sea resumido en lo que va a poner. Y por último, tenemos también una validación personalizada, ¿verdad? Aquí, en esta validación personalizada, lo que usted va a poner es una fórmula, ¿verdad? Entonces, yo le puedo restringir el ingreso de datos a una celda, a un usuario, media vez se cumpla una fórmula que yo defina. Entonces, ese es un tipo de restricción personalizada. Ok, entonces ya vimos todo el tipo de restricciones que tenemos. Vamos a empezar con los ejemplos. No sin antes también aclararles que en estas validaciones usted puede, como en todo, creo que todos han manejado algún sistema de información en sus trabajos, ya sea un sistema contable, un sistema financiero, un sistema de planilla, lo que sea. Entonces, hay validaciones que a usted le permiten avisar, le permiten darse cuenta del error que está cometiendo, y lo hace por medio de un warning, podríamos decir que es un aviso, ¿verdad? Le dice, mire, aquí está cometiendo un error, así que de aquí, mientras usted no corrija el error, no lo dejo pasar. Pero pueden haber warning de advertencia, es decir, solo decirle, mire, aquí usted está metiendo este dato que no es válido, pero lo voy a dejar pasar. Entonces, en validación de datos, nosotros tenemos tres tipos de warning. Uno es el de warning de detención, que le impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Un mensaje de alerta de detención tiene dos opciones, volver a intentar o cancelar. Entonces, en el ejemplo vamos a ver que un warning de detención, mientras usted no ponga el dato correcto, no va a poder pasar, no va a poder continuar. También hay warning de advertencia. Esto lo que hace es que solo le advierte, ¿verdad? Mire, el dato que usted está ingresando no es el válido. Pero yo solo se lo advierto y lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Entonces, ahí le da él la opción de que si quiere continuar o quiere corregirlo, pero no lo detiene. Esto muchas veces se da porque a veces usted puede dejar una celda sin el dato, o por ejemplo, si es una cantidad, puede dejarla con cero para poder continuar porque usted no tiene en ese momento el dato correcto. Y el último tipo de warning que tenemos es de información. Esto lo único que le dice es que, mire, usted está metiendo este dato y no es válido, pero solo le avisa, ¿verdad? Solo le informa.
Entonces, ya en los ejercicios vamos a ver todos estos tipos de validaciones que hemos aclarado aquí y vamos a ver los mensajes de error que podemos validar, que podemos presentarle al usuario y vamos a decidir si lo restringimos totalmente o solo le enviamos un warning para que él esté enterado del error que está cometiendo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro que para qué podemos usar la validación de datos? Como su nombre lo dice, para validar lo que nos ingresen tal vez a un listado de datos que nosotros requiramos o algo así. Correcto, para validar lo que ingresen en una celda o un rango de celdas, que es donde nosotros ingresamos datos en Excel. ¿Ok? Así de sencillo como lo ha descrito Carmen Elena. Bien, entonces, veamos de qué se trata todo esto de validación de datos. Esto es muy útil esto, ¿verdad? Porque nos permite, pues, que en grande, por ejemplo, cuando usted tiene grandes cantidades de datos, la es fácil que los usuarios se equivoquen, pero validaciones de datos bien definidas pues evitan que esto suceda. Bueno, miren, vamos a empezar por ejemplo validando, tenemos por acá un cuadrito, ¿verdad? Nos dicen, fíjense que yo tengo un listado de nombres que quiero ponerles una nota. Esa nota lleva una ponderación para yo calcular la nota final. Hacer aquí más grande esto. Y también quiero saber la fecha, ¿verdad? En que usted está ingresando esa nota a ese alumno, por ejemplo, listado de alumnos. Quiero saber también la hora del ingreso y quiero que usted me ponga una observación. Esto que me está. Ok, y quiero que usted también me le ponga una observación. Entonces nos piden llenar este cuadrito, pero nos dice, pero no queremos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son las validaciones que queremos hacerle a este cuadrito? Primero, que en el nombre solo se ingresen. Espérenme, que no sé qué le pasa a esto, que se me ha quedado. No sé qué le pasa, que aparece en otro lado esto. Es que me aparece que estoy ingresando en otra celda. Déjenme ver por qué. Pareciera que estoy ingresando en otra celda. ¿No lo ven así ustedes? Hola. Sí, así se ve. Quiero ver qué está pasando aquí. Ya. Ok. Bueno, entonces, lo primero que nos piden validar que en estos nombres que yo voy a ingresar acá, solo sean nombres válidos. Es decir, mire, ahí en ese listado tengo a Héctor, a Armando, a José, a Alejandro, a Anita. Entonces, no quiero que me vaya a ingresar otro nombre, ¿verdad? Yo le voy a dar el listado de alumnos de los nombres que van a ir allí. Entonces, esa es la primera validación que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer validación el ingreso de nombres? Por ejemplo, lo primero es que voy a marcar el rango donde quiero validar los datos. Eso aplica para todo, ¿verdad?
toda validación de datos yo lo puedo hacer solo en una celda o en un rango de celdas. Y para un rango de celda yo tengo que marcar el rango. Eso ya estamos familiarizados con eso porque sabemos que por lo general las acciones aplican a un rango también. Y luego me voy a validación de datos, ¿vean? Validación de datos. ¿Ok? Y acá tengo tres opciones. Voy a estar usando la primera, que es validación de datos. Bien, aquí tenemos la primera viñeta, la primera pestaña que es configuración, y aquí es donde yo pongo los criterios de validación. Los criterios de validación es lo que me va a permitir. Entonces, yo le puedo decir que a este rango me permita cualquier valor. Cuando dice cualquier valor es que no hay ninguna validación. O yo le puedo decir que, como les expliqué en las notas, al inicio, yo puedo validar que sea un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora, una longitud de texto y una validación personalizada. En este caso, yo le voy a decir que me permita validar una lista. Entonces, selecciono lista. Y en la lista, le puedo poner acá el origen, vean. Voy a ponerle yo, por ejemplo, le voy a poner el origen, ahí le puedo poner los nombres que quiero que me aparezcan. Por ejemplo, quiero que me aparezca Héctor, Armando, Josué, Alejandro, Anita, y ahí le puedo poner separados con punto y coma, le puedo poner todo el listado que yo quiero. Ok, y le doy aceptar. Vean, le doy aceptar. ¿Qué pasó aquí entonces? Si ustedes se fijan ya en ese rango de celda donde nosotros pusimos validación de datos, ya nos apareció acá un indicador de una lista desplegable. Miren. ¿Ok? Entonces, si yo le doy a esta lista desplegable, ahí están solo los nombres que yo puedo ingresar. Si yo continúo ese listado, pues podrían aparecer más. ¿Ok? Entonces yo puedo poner Héctor, puedo poner Josué. ¿Y qué pasa si yo pongo otro nombre que no está en ese listado? Por ejemplo, y pongo yo Miguel, por ejemplo. Entonces ahí nos va a dar un warning, ¿vean? Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, acá la única opción que usted tiene es reintentar, es decir, cambiar ese dato. Igual, cancelar es que se lo deje en blanco, pero mientras usted no ponga un dato correcto, no lo va a dejar pasar de ahí. Entonces, esas son las cosas que vamos a ver, después de que veamos todo el tipo de validaciones que se puedan hacer, vamos a ver cómo podemos nosotros cambiar esa restricción que pone por defecto esta herramienta de validación de datos. Por el momento lo vamos a dejar así. ¿Vean? Yo tengo que elegir obligadamente uno de estos. Okay, aquí puedo tener otra nota de otro. Y no puedo salirme de esa lista. ¿Estamos? Pero esta lista puede ser más grande, ¿verdad? Entonces, voy a borrar yo esto, como que no he ingresado nada. Ahora, esta lista puede ser más grande, ¿verdad? Y pueda que me digan, mire, fíjese que lo que quiero, aquí está el listado. Entonces, yo como ya,
Ya conozco Excel, ya aprendí cómo nombrar rangos, ya aprendí cómo administrar nombres de celdas o de rango de celdas. Entonces digo yo, no, entonces mejor validación de datos me permite en las listas también poner un rango. Entonces digo yo, mejor voy a poner un rango, ¿verdad? Que me puede servir para otras necesidades. Entonces usted dice, okay, deme en el listado cuál es, y aparte, ¿verdad? Por supuesto, aparte, póngase en otra columna donde no se mire, yo lo voy a hacer acá a la vista. Usted crea su listado. Por ejemplo, le dicen, mire, el listado, las personas que puede ahí agregar nada más son estas. Supóngase que estos son nombres largos, ¿verdad? O que ya los tiene en otro listado. Vamos a crearlo aquí. Supóngase que a usted le dan por ahí este listado y lo tiene por ahí. Ya listo, ¿verdad? Entonces dice usted, ah, ok. Entonces, en vez de estar escribiendo todo este listado acá donde yo lo declaré, mejor voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar ese rango le voy a poner un nombre. Voy a hacer un nombramiento de rango. ¿Ok? ¿Quién me ayuda entonces a hacer eso? ¿Cómo le ponemos un nombre a este rango? ¿Quién me ayuda? Hola. Hola Daisy, muy bien, usted me va a ayudar. Sí. Excelente, ¿cómo hacemos? Ahí en se ubica en la parte de donde está el nombre de la celda, digamos, donde dice B18. Ok. Esta es la barra de fórmulas. Usted tiene que decirme si ubica en la barra de fórmulas en el cuadro de nombre. Así se llama eso. Vale, Cuadro entonces de ahí nombre. en el cuadro de nombre. Ajá. Y ahí le coloca el nombre que usted le quiere dar a ese rango. Porque ya lo tiene sombreado. Ya lo Muy tiene bien. seleccionado. Correcto. Ok. Entonces, le vamos a poner nombres, por ejemplo. Nombres. Entonces, ya tengo un rango nombrado nombres. Ok, y ahora me voy a ir acá, pero aquí se recuerdan que aquí tenemos una validación, ¿verdad? Que solo son estos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que voy a borrar esta validación. ¿Cómo hago para borrar una validación que ya tengo creada? Es decir, quitar esta restricción. Hago lo mismo, marco el rango donde puse esa validación, que es este. Me voy a validación de datos, nuevamente. Acá en validación de datos, él ya se dio cuenta, ¿verdad? Que tenemos esta restricción. Y aquí le voy a decir borrar todos. Borrar todos. Y lo que hace es que me va a borrar esa validación. Vean, me la borró y le doy a aceptar. Entonces acá ya no tenemos, ya no aparece la validación y ya podemos ingresar cualquier cosa. Ok, pero lo que yo voy a hacer es ingresar una validación más completa por medio de un nombramiento de un rango, ¿verdad? Entonces, repito el proceso, marco el rango, me voy a validación de datos. Y acá en validación de datos, en criterio de validación, permitir, le voy a poner permitir lista. Lo mismo, ¿verdad? Que anteriormente. Lo único que ahora, acá en origen, le voy a decir que el origen va a ser igual a un rango llamado nombres. ¿Ok? A un rango llamado nombres.
U otra manera de hacerlo, por ejemplo, si usted ya no se recuerda cómo le puso a esa lista, a ese rango, usted lo que puede hacer también es, estando en origen, le da F3. F3. F3 y lo lleva a los rangos que usted tenga definidos. Porque usted puede tener varios rangos definidos, ¿verdad? Entonces, con F3 lo lleva a los rangos que usted tiene definidos. Entonces, aquí señalo que es este. Aquí solo tengo este, ¿verdad? Le doy a aceptar. Y luego le doy a aceptar. Bien. Entonces, si vemos ahora, la validación de datos está, vean, ya está más completa, ¿verdad? Y es todo este rango que nosotros definimos. Entonces, aquí ya puedo poner yo más datos. ¿Ok? ¿Ven? Y de ahí, de esos datos, no me puedo salir, ¿verdad? ¿Ven? Ok. En una consulta, si selecciona el mismo nombre dos veces, le va a dar error. No, no, no. No, porque aquí la restricción nada más es que usted no ingrese un nombre que no está en este listado, pero usted puede poner aquí dos veces el mismo nombre y ese no es problema, ¿verdad? Y si se me olvidó agregar un nombre a la lista, ¿puedo agregarlo después? Claro, claro. ¿Qué hace usted? Bueno, se me olvidó un nombre, dice Carmen. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Fíjese que ahora tengo tres alumnos más, ¿verdad? Tengo también a Ramón, tengo también a Lisette y tengo también a Carmen. Ok. Entonces, ya los agregué acá, pero acá no están, ¿verdad? Porque ese es un rango que acabo de definir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? El rango ya está declarado. Seleccionamos de nuevo el rango y lo volvemos a nombrar. Es correcto, ¿verdad? Entonces, ayúdeme, Carmen, ¿cómo hago entonces? Selecciona desde B18 hasta B30. Sí. Se va a la barra de acá, de datos, nombres, ¿cómo era? Cuadro de nombres. Cuadro de nombres, borra lo que tiene el contenido y le coloca nombres nuevamente, como le había colocado anteriormente. Y le da enter. Pero ya tenemos un rango nombres. ¿Tendría que hacer un nuevo rango? Ah. Ya tendríamos que hacer todo el proceso de nuestro rango. Ya tenemos un rango nombres. Nombramos. ¿Podríamos borrar el rango y volverlo a hacer? Ok. ¿Cómo lo borro? Ayúdenme que ya se me olvidó a mí. Con F3 siempre no sería. ¿F3? No. F3 era para ubicarlo acá, ¿verdad? Ahí ubico yo con F3, busco los rangos. Me perdí. Alguien que nos ayude, ¿cómo hago aquí? O sea, yo quiero usar el mismo rango nombres, pero ahora lo quiero modificar. Pero no puedo modificarlo porque cuando lo voy a poner aquí, nombres, él me dice, mire, usted ya tiene un rango que llama nombres, que es este. En este caso, Macizo, se va a la pestaña fórmulas. Fórmulas. Gracias por lo de Macizo. Sí, en fórmula se va a ir al administrador de nombres. Exacto, Elmer. Ahí está, ¿verdad? Acá yo tengo dos opciones.
o lo modifico o lo elimino, ¿verdad? Exacto. Entonces, acá yo lo voy a eliminar mejor. Ok, cerrar. Y ahora sí. Hoy sí lo voy a volver a crear, ¿verdad? Ok. Recuérdense que vimos eso, ¿verdad? Usted puede crear un rango desde nombres definidos. Acá podemos de una vez crear el rango con el nombre. La forma más inmediata es esta, acá. Pero para administrarlos, para eliminarlos o para modificarlos, ya tiene que hacerlo desde acá. Entonces, vamos a poner aquí nombres. Y hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya tenemos el nuevo rango. Vean, ahí está, ¿ven? Hoy ya aparece Carmen, Lisset, Ramón, que son los que agregamos. Ya no tuvimos que hacer nada en validación de datos. O sea, acá. En solita se actualiza la lista. Él solo se actualiza porque ya tiene declarado el nombre, el rango, ¿verdad? Ok. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es nada más validar por medio de una lista los ingresos en una celda o en un rango de celdas. Joana Corcios, tiene levantada la manita, ¿quiere preguntar algo? Sí, quiero preguntarle. Yo quisiera hacer una validación de datos. ¿Puedo tener dos pestañitas, digamos, una sheet con los datos y en la siguiente sheet una validación de datos para que no aparezcan en la misma hoja? ¿O tienen que estar en la misma hoja siempre? No le caché, repítame. Le preguntaba si la información, así como los nombres que están ahí, ¿verdad? Para hacer la validación de datos en el cuadrito, ¿tienen que estar ambos datos en la misma hoja? ¿O podemos abrir una sheet con toda la información de nombre, digamos? ¿Una qué digo? Una hoja. Otra hoja, sí. Ajá, o pueden estar, o sea, si pueden ser en hojas separadas o tienen que ser en la misma. No, en la misma. No, usted, recuérdese que principalmente cuando nosotros trabajamos con rangos definidos, esos rangos a usted le sirven en todo el libro, ¿verdad? Es decir, si yo me voy a, abro otro libro y aquí busco el busco el ese esos rangos ahí están, ¿verdad? Vean, porque acá dice, mire, ese rango o ese nombramiento le sirve en todo el libro. Entonces usted lo si abre acá y quiere validar con ese rango también lo puede hacer. No necesariamente tiene que estar acá. Yo lo hice acá porque para efectos de que se visualice y de ejemplo. Pero yo este rango perfectamente lo puedo haber tenido en otra hoja, ¿verdad? Y lo mismo me serviría. Toda vez y cuando yo esté trabajando con nombramiento de rangos o esté trabajando con celdas referenciadas en la validación de los datos, pero la forma más sencilla es esta que les he enseñado ahorita. ¿Queda claro, Joana? Sí, queda claro, gracias. ¿Cómo? ¿Queda claro? Sí, que sí queda claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí hemos hecho un tipo de validación nada más, ¿verdad? Ahora, pero también nos dicen, mire, fíjese que las notas van de 1 a 10. Entonces, no vaya a ser que a alguien se le ocurra poner una nota 15, ¿verdad? O cero, no queremos, puede haber nota cero, pero no queremos que hayan cero, ¿verdad? Sino que valídeme, por favor, que aquí yo pueda ingresar solo uno, de 1 a 10.
Es decir, si yo pongo 0, no me deje que ingrese 0, ni me deje que ingrese 11 o 15, porque ya esas ya no son notas reales. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es una validación de tipo número entero. ¿Ok? Ahí vamos a hacer una validación de tipo de número entero. ¿Y cómo hacemos eso? Igual, lo primero, marcamos el rango, vean. Eso es lo primero. Marcar el rango. Me voy siempre a la cinta de opciones datos, validación de datos, validación de datos. Y esta vez el criterio de validación va a ser permitir número entero. Entonces, los datos tienen que ir entre o no tienen que, no está entre, es decir, usted puede ingresar cualquier número menos estos o tiene que ser igual a un número específico o no tiene que ser igual a un número específico, tienen que ser solo mayor valor en números mayores que, menores que, mayor o igual que, menor o igual que. En este caso, nosotros vamos a usar números entre, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a decir ahí entre? Yo le voy a decir que solo me permita ingresar uno como mínimo y como máximo 10. Entonces, esta es una validación de con número entero y le doy aceptar. Entonces, ya hice esta primera validación, ¿verdad? Permitir solo valores enteros en la nota, o sea, entre 1 y 10. Le voy a poner 0 y vean, me sale este error, ¿verdad? Este error es, esta descripción es propia de Excel. Ya vamos a ver cómo podemos personalizar este mensaje para que el usuario entienda más cuál es el error que está cometiendo. Aquí dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas. Voy a reintentar, entonces le voy a poner 7 y ahí ya me dejo pasar. Se me fue la mano y puse un 11 aquí armando. 11 me da el mismo error, ¿verdad? O sea que no puedo meter 11. Ok, entonces voy a poner acá 9. Vean. Le voy a poner 10 a José. Anita 6. Karen 5. Alejandro 4. Miguel 3. Francesca 8. Uno, Claudia 3, ok, y ahí solo me permite el rango que nosotros le validamos. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, sencillo. Estamos. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos con. También me dice, mire, fíjese que yo también quiero que en la ponderación, también quiero limitarlo porque las ponderaciones solo van entre el 5% hasta el 100%. Entonces, eso es lo más que puedo poner yo. No puedo poner un 1%, un 2%, no, solo del 5%. En adelante, hasta un 100% nada más. No puedo poner tampoco un 200%. Ah, entonces yo le voy a decir, ok, entonces vamos a validar ahora lo que nos están pidiendo acá, que es permitir solo decimales en porcentaje de ponderación entre 0.05 y 1. Entonces, marco el rango. Y acá
Mi validación de datos va a ser, le voy a decir que sea decimal. ¿Okay? Y este decimal va a ir entre 0.5, no, ¿sí? 5%. Si yo le pongo 0.5, esto es 50%, ¿verdad? Entonces sería 0.05 y el máximo sería 1. Ok. Y le doy a aceptar. Entonces, quiere decir que aquí, si yo le pongo 10%, me lo permite. Si yo le pongo 1%, aquí tengo la columna, ¿verdad? Por supuesto, la formateamos en formato porcentaje, ¿verdad? Porque ahí se van a ingresar porcentajes. Ingreso 3%, ahí me dio error, vean. Porque 3% es, usted sabe que 3% es como que usted esté diciendo 0.03, ¿verdad? Y nosotros allá le pusimos que el mínimo tiene que ser 0.05. Eso es un 5%. Entonces, 5%, ese sí me lo acepta. Pero ya 4% ya no. 5%, sí. Puedo poner también, imagínense, 90%, 50%, 100%, 100%, 101%, ahí ya no, ¿verdad? Porque ahí ya le dije que hasta 1, ¿ok? Puedo poner 75%, 80%, 25%, 60%. Ok, ¿se entiende? Si usted no le pone el formato de porcentaje, aquí tendría que estar ingresando los valores así como acá, ¿verdad? Es decir, 0.05, 0.10, 0.80, ¿verdad? Que es realmente lo que está entendiendo allá en validación de datos. Y bien, entonces yo aquí le voy a usar una fórmula que le voy a decir que mi nota va a ser igual a... esta celda por... esto. Ok. Y aquí arrastro. Eso ya lo conocemos. Entonces ya validé también con decimales, si se fijan. Hemos validado una lista y hemos validado un valor entero. Ahora también nos dicen, fíjese que como estas notas que yo estoy ingresando son de un curso que di en el mes de entre octubre y noviembre. Así que por favor hágame una validación también que no me permite ingresar fechas que no estén entre octubre y noviembre. Okay. Entonces, ¿qué hacemos ahí, señores? Hacemos lo mismo, aplicamos el mismo procedimiento, marcamos el rango. Marco el rango. Me voy a la cinta de opciones datos. Validación de datos. Pero esta vez, aquí lo que quiero validar ahora son fechas. Vean. El criterio de validación aquí es permitir fechas. Okay. Y aquí igual, ¿verdad?
las opciones que tenemos, si es mayor que, si es menor que, o que esté entre. Entonces aquí le vamos a decir que las fechas tienen que estar entre, nos están diciendo, octubre y noviembre. Entonces, ¿cómo le pongo aquí? Fecha inicial 01 del 10 del 2023. Y la final 30 de noviembre 2023. Ok. Y ahí ya tengo validación de fecha. Bueno, voy a meter 01 de febrero del 23. Vean. De enero no me permitió, ¿verdad? Porque de febrero no puedo yo meter fechas. Miren. Gracias por el apoyo. Ah, voy a meter del septiembre. Tampoco, ¿verdad? No me deja. Voy a meter del primero de octubre del 23. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es que hemos validado un rango de fechas. Voy a poner aquí 15 del 10 del 23, 25 del 10 del 23, 01 de noviembre del 23, 12 de noviembre del 23, 10 del 10 del 23, 13 del 10 del 23, 02 del 10. El 23, 30 de diciembre del 23, ya eso ya no me lo dejó. Entonces, 07 de noviembre del 23, 05 de octubre del 23, ¿ven? Entonces, ya hicimos también esta validación que permita salir un rango de fechas. Y como estos cursos se dieron en un horario definido, entonces me dicen que también quieren que le valide un rango de horas. Que estos cursos se dan entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces acá la hora de ingreso o la hora del curso solo puede ser entre 6 y 9 de la noche. ¿Me van siguiendo, estimadísimos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una. Adelante. Vaya, en el caso de la fecha última para validarlo en la celda es el 30 del 11 del 2023, ¿verdad? Sí. Vaya, pero si en el caso que donde está la fila de Miguel, en la fila número 10, usted pone el 30 del 11 del 2023 y lo arrastra con un rellenado, ¿permitiría seguir agregando fecha fuera de ese rango? No. No lo va a permitir porque, por ejemplo, usted dice que ponga acá 30 del 11, así, ¿verdad? Sí, exacto. Y si yo arrastro... No lo arrastraría. Sí lo permitió, ¿verdad? Pero ya. Sí, sí lo permitió. Vale, pero acá lo permitió porque... Por el orden. Sí, no, pero hay otras validaciones más que se pueden hacer también acá para que esto no suceda. Pero si usted, por ejemplo, se ubica acá y quiere editar este dato, por ejemplo, ahí sí ya le va a dar el error, ¿verdad? Sí, y sí. Hay otra manera también de identificar los errores, ¿verdad? Ya más adelante les voy a mostrar cómo usted puede, por ejemplo, decir, puede usted señalar, ¿verdad?, que en esa celda hay un dato incorrecto, aunque se lo haya permitido ingresar. Ajá, okay, okay. Pero igual, ¿verdad?, nosotros podríamos hacer aquí una validación más para que no permita que haga este llenado, pero eso ya es una validación personalizada, donde yo le puedo poner cualquier restricción que se me ocurra, ¿verdad? Entonces aquí sí lo dejo.
lo está dejando. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una restricción más. Pero lo que sí es que si usted edita esta celda, ahí sí ya le da el problema, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver cómo puede usted poner validaciones personalizadas. Es decir, si hay ahí un dato que no es el correcto, que le truene o que le señale también, ¿verdad? Bueno, se los voy a enseñar ya, por ejemplo. Para aquí nos dejó pasar esos datos, ¿verdad? Entonces, hay una forma en que usted puede revisar que los datos que ha ingresado sean los correctos. Porque recuérdese que también, como les dije, yo puedo dejar una opción de que me permita continuar con los datos, que no me restrinja, ¿verdad? Aunque yo esté metiendo un dato equivocado. Pero igual, tenemos que configurar más adelante los tipos de errores. Pero aquí, por ejemplo, lo que nos sucedió, si usted quiere pasar una revisión de los datos que ha ingresado, aquí siempre en validación de datos, fíjense bien, hay una segunda opción que se llama rodear con un círculo datos no válidos. Si usted le da acá, vea, ahí le está señalando las fechas que están malas, ¿verdad? Entonces es una forma de revisar los datos que se pudo haber dado porque, como nos mencionó el compañero, él lo hizo con relleno de datos y se filtraron esos datos, ¿verdad? Que venían de una lista de relleno. Entonces, esta es una forma de analizar si usted tiene errores, entonces viene y corrige acá. Por ejemplo, al corregirlo, automáticamente se va a quitar esa ruedita. ¿Vean? Y aquí era, no, aquí era 02 del 11. Y aquí era 03 de octubre, por ejemplo. Y ahí ya se quitaron, ¿vean? Si queremos poner acá 02 del 12, ahí ya no deja, ¿verdad? Bien. Hay otra forma también de quitarlos, de quitar, imagínense que sean una gran cantidad de datos que están equivocados, pero a lo mejor usted metió otros valores porque le dijimos que permitiera hacerlo en las restricciones de errores, le dijimos que lo permitiera. Entonces usted no, para que esos datos, por ejemplo, para que esas marcas ya no las mire, por ejemplo, acá, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, supóngase que son un montón de datos, ¿verdad? Entonces, usted quiere ver, solo para efectos de auditar, quiere ver cuáles son los que están equivocados. Entonces, ahí le aparecieron tres. Pero imagínense que fueran un montón, ¿verdad? Y que usted no quiere cambiarlos porque fue un dato que le permitió, la restricción le permitió ingresar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es no ir corrigiendo, sino que tenemos otra opción siempre acá en validación de datos que dice borrar círculos de validación. Le damos borrar círculos de validación y ya los elimina sin haber corregido. ¿Ok? ¿Estamos claros, estimadísimos? Sí, claros. Bueno, vamos con la cuarta validación. Entonces, nos dice que permitir solo un rango de horas entre 6 p.m. y 9 p.m. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Marco el rango. Validación de datos. Pero esta vez me voy a ir a criterio de validación, permitir hora. Hora. Y aquí lo mismo, le voy a decir que las horas que quiero que me valide sean entre las 6 p.m. y las 9 p.m. Entonces, las 6 p.m. serían las 18, ¿verdad? Hora larga, para que lo entienda él. Las 18, sí.
Y la hora final sería las 20, las 9 son las 21, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Entonces, aquí solo me va a permitir entre las 6 p.m. y 9 p.m. 18:00. 18 y 30. Si le pongo las 17, ahí ya no me permitió, ¿verdad? Vean. Ahí ya me dio el error. Dieciocho cuarenta y cinco, por ejemplo. A 19:30. Diecinueve y 50. La 20:15. La 20:30. Las 20:45, las 21 horas y las 21 horas. Si le pongo aquí las 22 horas, o sea, las 10, y ahí ya no me permite. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, vamos a hacer la última observación que nos dice que permite permitir que en la celda observación solo pueda ingresarse un máximo de 20 caracteres. Porque hay gente que se excede y pone demasiadas observaciones. Entonces, nos dice que solo permitamos 20 caracteres. Marco. Validación de datos. Validación de datos. Pero esta vez vamos a usar el criterio de validación va a ser longitud de texto. Longitud de texto. Y aquí le vamos a decir que sea, en vez de usar el entre, le vamos a decir que sea menor que 20. Pero si yo le pongo menor que 20, solo me va a permitir 19 caracteres, ¿verdad? Entonces tendría que ponerle 21 para que me permita los 20. Menor que 21. Aceptar. ¿Ok? Y le damos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sin problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sin problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sin problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y ahí ya no, ¿verdad? Que son 20 nada más los que me están diciendo que permita. Bueno, estimadísimos, esto sería entonces la clase de este día. Todavía el lunes vamos a ver más de validación de datos porque hay una segunda parte donde vamos a ver todo lo que les expliqué al inicio en la teoría. Eso sería todo hoy por hoy. Les deseo muy buenas noches, que descansen el fin de semana, que en sus tiempos libres practiquen Excel, todo lo que hemos visto, y que hagan sus laboratorios. Gracias, buenas noches. Tengan muy buenas noches y que tengan Gracias. un feliz Gracias. Buenas Noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Feliz fin de Gracias. semana. Buenas noches. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias. Igual, adiós. Buenas noches. Buenas noches.